El cartel paranormal está al aire, 11:24 para esta noche domingo. Paul Urrego y yo, Dani Tres Palacios, el Tripas, acompañándolo a usted en este fin de día ya. Ya casi el calendario indicará 6 de junio, ya casi. Un abrazo grande y qué bueno que usted, al otro lado de su radio, comparte la sintonía, opina, debate de cada historia que oímos en este espacio, donde los protagonistas son los fantasmas, los demonios, las brujas. ¿Y cuál es su historia? ¿Le pasó algo relacionado a este tema? ¿Quiere opinar de otra historia que ya escuchó aquí? Bueno, vamos a las líneas. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Fabián. Fabián. Yo soy el que les envió la foto que postaron hoy. La que publicamos hoy, buenísimo, Fabián. Gracias por llamarnos y que nos quiere contar esa foto que, le repito a la audiencia, es la última foto que subimos en la cuenta del cartel de la Mega en Instagram. ¿Cuál es la historia de esta foto? Lo que pasa es que estoy viendo los comentarios, hay mucha gente que dice que porque yo soy diseñador gráfico, entonces edité la foto. Ajá. Y pues eso no es así, no es así, porque es que eso fue en Villa de Leyva, que nos reunimos en diciembre, el 31 de diciembre nos quedamos ahí. Esa finca tiene dos casas. Sí. Y en la casa, en esa donde es de la foto, es una. Y ahí nos quedamos nosotros, una parte de la familia. En la otra casa se quedó la mamá del muchacho que se había sentado. Sí. Se quedó el esposo de ella, la hija y el novio. Ellos se quedaron en la otra casa. El día anterior a esa foto, el esposo de la mamá de él nos contó que había visto esa persona, que había visto un señor que lo estaba mirando sentado en una mecedora al frente de la cama, pero pues que él realmente pensó que estaba dormido, que se había soñado eso o algo así, y que pues no le puso mucha importancia, sí, pero que él lo vio. Entonces nosotros, como así, o sea, es que miedo. Entonces me dijo, sí, yo lo vi y se estaba meciendo y nos estaba mirando ahí. Esa fue la noche anterior a la foto. Entonces, nosotros nos fuimos ese mismo día que él nos contó y ellos se quedaron, el muchacho que se veía en la foto, ellos vivían ahí. Sí. La que le tomó la foto fue la esposa. Entonces, la mamá de él envía la foto a un grupo. Es que la mamá de él es la tía de mi novia. Entonces, ya. Ella le envía la foto y dice, miren, ¿ustedes qué ven ahí? Y pues obviamente nosotros como pues conocemos la casa y todo, dijimos, uy, ¿cómo así? Ese es el man que dijo el esposo de ella. Y obviamente él dice que sí, que es el mismo personaje que vive ahí. Y pues obviamente ellos ya del susto se fueron de ahí, de vivir ahí y todo, ya se vinieron para Bogotá. Entonces es para aclarar que no es ningún fake, ni que es una edición mal lograda, ni nada, es 100% real. Bueno, pues le agradezco mucho haber llamado y haber explicado la fotografía que, repito, está en la cuenta El Cartel de la Mega en Instagram. Ahí está la fotografía, donde se ve un rostro extraño y ahí está la historia de la persona, pues que nos pone en contexto más sobre esta foto. 11:28 minutos, la Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Juan Camilo. Juan Camilo, bienvenido al cartel. ¿Y cuál es su historia? Pues, de muy pelado, prácticamente casi toda la vida, pues, he sentido que como que atraigo la mala energía, ¿sí me entiendes? ¿Por qué lo dice? Porque de muy pelado, muy pequeño, eso, siempre he sentido que la gente, o sea, espíritus, como que me ven, como que me miran, como me tocan, me rasguñan. Y una vez yo tengo mi convito amigo, ¿no? Estábamos arreglando una moto, Y eran como las 11, 12, una de la madrugada, ya nos fuimos a acostar a dormir. Y yo, pues, extiendo la colchoneta, y me quedo en el piso durmiendo, ¿no? Sí. Cuando ya veo que todo, pues ya siento que todo el mundo estaba durmiendo ahí en la misma pieza. Éramos como tres, cuatro en la misma pieza. Y yo estaba en el suelo, ahí está, relajado.
Y siempre siento que siempre sentía y siento a veces que empiezan a mirarme. Siempre siento que me miran y como si fuera persona al lado. Pero esa ocasión, yo me quedé dormido y me levanté. Me levanté y me levanté así como sudando. Y dije, bueno, está haciendo calor. Sí. Yo miré para los lados porque tenía el celular, todo el mundo durmiendo, tal. Yo volví otra vez cuando sientes que me tiran la sábana. Y yo, bueno, pueden ser los gatos. Vuelvo al umbro y no había ningún gato. Yo, bueno, listo, está muy raro. Vuelvo, me curo con la sábana otra vez, pero ese que uno dice que la sábana lo protege a uno, me curo todo completamente. Y cuando siento que me curo completamente, literal, me arañan los pies y me tiran hacia la cama de un amigo. Yo grito bastante, grito, Lucho, enano, y ninguno se paraba, ninguno. Y ya cuando ya estoy ya que la cabeza ya me va a meter ya allá lo último de la cama de Lucho, yo lo único que digo es, pues, uno siempre busca a Dios cuando ya está metido en las patas, ¿no? Y yo dije, Dios mío, protéjame. Cuando yo dije eso, porque yo podía hablar, o sea, no es que me dio parálisis del sueño ni nada, yo podía hablar, yo podía haber, yo bataleaba, yo gritaba y todo eso. Cuando yo me pude zafar, salí de la cama y sí. Yo llamaba a los pelados y los pelados no atendían ni nada. Entonces yo prendí la luz y pues ahí los levanté, pero dijeron a la cuestión de dormir, no me pararon bolas, o sea, no me creyeron. Al otro día me levanté y le dije a Nana, mira Nana, esto me pasó eso y le comenté bien. Y le mostré las dos piernas que estaban literalmente aruñadas. Y en la pierna izquierda se veía como cuando usted lo apretan durísimo. Sí. Se veía así, se veía el morado, se veía de la huella de la cosa que me había agarrado y me había jaloneado. Entonces, ahí hablando con Nana, él dice que ahí pues siempre lo han asustado a ellos, porque pues ahí en la casa se murió la nona. Entonces esto pues me pareció un poco intrigante, pues quería comentarle esa historia. Y pues también en mi casa pues, ahí le cuento la ñapita. En mi casa hace que como unos 4 o 5 meses. Sí, ¿qué pasó? Hace tiempo. Yo siempre llego, pues, no tarde en la noche, porque yo trabajo, pues, turnos rotativos. Sí. Y yo llego y levanto, abro la puerta, yo voy en un segundo piso, y yo abro la puerta normal, voy subiendo, abro la puerta del apartamento, y todo está oscuro, mi mamá siempre cierra las ventanas, y hay persianas, o sea, no entra luz para nadie. Yo alumbro con la luz, cuando alumbro, veo la forma de una mujer, pero blanca, o sea, con vestido blanco. Y yo me quedo mirando, apago el celular, vuelvo a prender la luz y todavía está. Entonces yo, uy, ¿cómo así? Porque pensé que era el reflejo de tal vez de la luz del celular, ¿no? Cuando yo voy a ir, yo, el perro se sale de mi pierna chillando, y se va de una para afuera, para la calle, o sea, se baja la escalera. Cuando yo veo que el perro empieza a correr, yo esto volteo y la sombra blanca se vino a mí, o sea, se vino como no sé, como si a poseerme, no sé, como a tomarme. Entonces yo salí corriendo también con el perro. Ahí en esa noche, siempre que me pasa esas cosas, siempre estoy solo en el apartamento. Y yo les cuento, mis papás son cristianos, pero mis papás casi no creen en eso. Yo siempre les he contado pues los episodios que he tenido, porque desde, como les digo, desde mi pelado siempre me han pues, como yo siento que me persiguen. Muy bien. 11:33, yo siento que me persiguen, dice el hombre con su historia en el cartel paranormal. El tema de los fantasmas, que lo hablábamos ahorita con Paul. ¿Por qué lo persiguen a uno? ¿Por qué se dejan ver de usted? ¿Por qué se le apareció? Los fantasmas. Paul, otra historia. La miramos.
Hola, Mega, buenas noches. Hola, Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Aló. Aló. Amiga, ¿le puedo pedir un favor? ¿Le puede bajar a su equipo de sonido, por favor, a su radio? Sí, yo le bajé allí. Muchas gracias. Ahora sí, ¿con quién hablo? Con María. María, ¿desde dónde nos llama? Te cuento que, a ver, cuando mi abuela pues murió, sí, dígase usted que unos 3 días antes, yo había ido a la casa de ella porque ella iba a cumplir un día de estos años. Entonces sí, yo fui a la casa de ella y entonces yo toqué y toqué y no estaba. Entonces, bueno, yo me fui. Entonces, era para darle feliz cumpleaños. Pero resulta que, bueno, el 31 de diciembre, que yo estaba en un almacén, mi esposo estaba cambiando una ropa en el almacén, cuando yo tenía unos pantalones nuevos en los brazos, y yo estaba así como parada, así, en el borde de una pared. Entonces yo sentí que me cogieron en la espalda, o sea, en el hombro. Sí. Me tocaron. Entonces, yo volteé a ver, miré atrás a ver quién era, y no había nadie, porque yo estaba en un almacén de ropa. Entonces yo dije, no, pensé que había alguien atrás, pero no, o sea, no le puse cuidado, pues, sí, no le puse tan malicia. Entonces, bueno, cuando a los 3 días me dicen, cuando, bueno, llega, esto fue el 3 de enero, cuando llegan, yo llego a la casa cuando me dicen, mira, mamá, le tengo una mala noticia. Digo, ¿qué? Me dice, mamá, que se murió mi abuelita. Y entonces, ya, descansé porque, digamos, no me dolió la muerte de mi abuela. Sí. Porque siento que yo fui muy buena con ella. Muy buena con ella, y lo que ella quería, yo se lo cumplí en vida. Y aún todavía me la sueño. Y yo no le pido nada a ella, pero yo a veces la siento a ella, como siento también a mi abuelo que está fallecido también. Yo a ellos lo siento mucho, y ellos en vida me querían mucho. ¿Y usted piensa que de pronto en esos sueños son sueños, recuerdos, o realmente hay una comunicación? Pues yo a ellos lo recuerdo por muchas cosas buenas que aprendí de ellos. Uh-huh. Yo aprendí de ellos la honradez, la honestidad, aprendí de ellos. Y me enseñaron un poquito de la política, que la política era muy mentirosa. Por debajo de cuerdas se daban la mano. Aprendí muchas cosas de ellos, a pesar de que mi abuelo y mi abuela, ellos no sabían leer ni escribir. Pero para los números, ellos sabían de números. Uh-huh. Y como te digo, aprendí, digamos, a ser humilde. Que si yo tengo un pan y una persona viene con hambre, pues le doy el pan o le doy de mi pan un pedacito de pan o una sopa, lo que yo tenga. Aprendí cosas bonitas de ellos. Y de hecho, mi abuelo, ahorita no, pero anteriormente me daba números de chance. Y yo los hacía. A veces se los hacía, a veces no los hacía. De hecho, yo alcanzaba a ganar como 2 veces. Y ellos me decían, por ejemplo, más que todo mi abuelo me decía, mija, en chance hay mucha trampa. En vida él me lo decía. Y ahora falleció hace años, porque hace como más de 20 años, yo ya desfallecí, yo me he ganado como 2 veces el chance.